Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. Let's go ahead and take attendance and we're going to start the class. Alba Noemí Cortés de González. Present. Can you hear me? Present. I don't know what's going on. Give me a second. Better me. ¿Sí me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, le escucho que quieres. Hoy sí. So guys, thank you very much for being here. Let's go ahead and take attendance. Estaba teniendo problemas de audio. Alba Noemí Cortés de González. Present. Ana María Chacón de García. Present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Carla Ivania. No, present. Claudia Lizette Canales de Enríquez. Present. Thank you. Daisy Marcela González Canjura. Daisy. No, present. José Antonio Cubías Hernández. Present. Carla Yaneta Maya Vera. Present. Carla María Quintanilla Vélez. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Marjorie. Not present. Miguel Ángel Paz Donde Verde. Present. Thank you very much. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present. Thank you. Naftali Carolina González. Present. Thanks. José Alfonso Madrid Escalante. Present. Thank you, sir. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Reina. Not present. 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 Oh. Oh, okay. Thank you. Roxana Emilet González de Alegría. Present. Thank you. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Thanks. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thank you. Susana Guadalupe Costa. William Alexander Ramirez Flores. Present. Okay, thank you very much. All right, guys, so thank you very much for being here. Let's go ahead and start with today's class. What was yesterday's topic? Game and code. Game and code. Modal verb. Aha. Modal verb. Can and could. Now, what was the main one? ¿Cuál fue el principal? Imperativos y el otro solo era preferencias. So what was the main? ¿Cuál fue el principal? Imperativo. Imperativo. Imperativo was the reference. Esa era la referencia. Entonces, guys, el que trabajamos de verdad fue could y también can, la verdad, para polite request y normal request. So I need you to give me some examples with can, please. Can. Can you give me the book? Can you give me the book? Okay, good. Mm-hmm. What else? Can you prepare breakfast? Can you prepare breakfast? Yes. Mm-hmm. Can you watch the dog? Can you walk the dog? Okay, perfect. And what about polite request? Could you watch the car? You send the report. The report. Mm-hmm. Okay. Could you watch the car? Could you send the report? What else? To order the toys. Could you ordenar los juguetes? En este caso vamos a ocupar pick up. Could pick you pick up? Up? Pick up es levantar, recoger. Could you pick up? Mm-hmm. Could you pick up the toys? Y ahí ya incluye ordenarlos, levantarlos y ponerlos donde tienen que estar.
Very good. All right. So, guys, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta acerca de este tema? No. All good? 100% clear? ¿Todo bien? ¿100% claro? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay, very good. So, before we continue, guys, ¿cuáles fueron los recordatorios que les mandé por WhatsApp? ¿Por qué? Que la encuesta la vamos a llenar mañana juntos con usted. Correcto. Mañana tenemos que tener... ¿De dónde vamos a sacar la información de la encuesta? Del mismo mensaje que nos enviaron. Ajá, correcto. La mayoría... Mensaje de WhatsApp. ¿Sí? Así que sí pueden, sí están sus posibilidades, háganlo de un punto, porque les va a ser más fácil. Si no, van a tener que estar copiando de este... Copy-paste. Claro. De celular o tablet, donde se están conectando. ¿Cuál es el problema? Que si nos falta una letra, puede que la cataloguen como inválida. Es como los votos, ¿verdad? Que medio ven un rayón donde no hay, no vale, ellos están peleando. Algo así. Entonces, un número que no vaya, estamos en problemas. ¿Okay? Now. Teacher. ¿Carla? En el mensaje que mandaron por WhatsApp para llenar la encuesta, creo que no se va a poder por el teléfono porque como WhatsApp lo que hace es que no se puede sombrear separado, sino que un solo texto. Y como son varios ítems de la encuesta, okay, tendría que mandar el mensaje separado por cada, demasiado cada pregunta. Entonces, si pueden conseguir una compu o pueden sacarlo antes, tener todo listo. Copiarlo en un... Pero bueno. Ajá, copienlo en un notepad, pero... Ah, también. Solo para buscar opciones y que no nos tardemos tanto mañana, porque si no vamos a tardar unos 15, 20 minutos. Now, the other thing, guys, is van a poner el nombre justo como se registraron. Es que ya me divorcié. Ni modo, o sea, si se registró, así lo va a poner. Porque si no, van a decir que es otra persona. ¿Verdad? Así que, sin esos dolores, ni modo. Vamos a ponerlo como nos registramos. ¿Qué fue lo otro que les dije? ¿Veis? Que tenemos que cumplir con el 80%. Esos dos días son vitales. Yes. Para algunos de ustedes, que no les estoy diciendo para que nosotros no se nos relajen, tienen que estar los 120 minutos. Porque si no, no le van a pegar al 80. Incluso hay algunos que van a estar, no les tengo que decir esto, pero van a estar con como 75 y vamos a tratar que nos lo prueben. Pero necesitan esos 240 para llegar al 75. Así que porfa, metámonos. ¿Y qué es lo último? Que tenemos que hacer las tareas antes de las 12 del día de mañana. Y el examen. La tarea del examen. ¿Cómo van con la tarea del examen? Yo ya lo hice todo, ya, pero no me deja cargar el examen. Yo ya completé todo también. Ok, good. ¿Los demás? ¿Alguien necesita ayuda? ¿Alguien no ha terminado el midterm? Ya, teacher. Good. All right. So, now the... Parece que todos estamos listos. That's good. Today is going to be the last grammar topic. Este va a ser la última parte gramática. Just give me a second. Okay. Give me a second, guys. I'm having a lot of issues with my computer. ¿Cómo es que se llama ese cantante? Michael Bublé. Okay, guys, let's go ahead and I gotta fix this thing. I gotta fix it. Tengo que arreglar esto. In the meantime, we're gonna have to practice. Okay? Now, let's go ahead and do something. I'm gonna give you like an idea of what I want. Les voy a dar una idea. I want you to please. ¿Me ven lento? ¿Ven que se me frisa se me congela la imagen o solo soy yo? No, se le frisa. Ok. Now, cualquier cosa, si me desconecto, guys, espérenme. Esperamos. Yeah, please. So what I need you to do right now is this. I want you to write a letter to Santa. Ok. I want you to write a letter to Santa Claus. Or if you don't believe in Santa Claus, write a letter, a Christmas letter to your parents, to your grandparents, to your sugar daddy, sugar mama, whatever.
but I wanted to make a list of the things that you want. Could you take me to Hawaii, Santa? Right? So try to use hand and foot. I'm just going to give you 5 minutes while I go ahead and fix this situation, okay? Some okay, plan. Personal and group. Fine group, so you can, you know, have fun. Remember, Santa Claus is going to grant you pretty much everything. Le va a dar prácticamente todo lo que piden, así que aprovechen. All right, go ahead and make it. Go ahead and work on it. Okay. Go for it, guys. ¿Hacemos humanitaria o la hacemos materialista? En general, ¿verdad? No sé. Teacher, la carta es en grupo, ¿verdad? No es una por persona. Yeah, you can make it as a group. No problem. Casi no la escuché, perdón. You can make it as a group. La pueden hacer por grupo. He quitado la cámara, guys, porque me está dando, no sé si es el internet, el ancho de banda, pero se está trabando todo, así que estoy tratando de disminuir los recursos y el esfuerzo de la compu, ¿ok? No problem. Okay. Okay, chicos, comencemos. Bueno, entonces vamos a pedir, va. Dear Santa. Es lo primero. Dear Santa. ¿Cómo podríamos ponerlo? Hemos visto que no te dejan salir. Hemos visto que no te dejan salir porque es muy peligroso para los ancianitos. Pero sabemos que no te vas a olvidar de nosotros, algo así. Me parece la idea. Ay, que esa computadora. Eso sería, eso pondríamos. No sé, le podríamos cambiar algo. A pesar de que no puede salir o algo así. Ay, espérame, no me sirve. Yo voy a comenzar con los deseos. Ustedes denle forma ahorita. Bye. Ok. Mira. Digamos. Podríamos agregar eso que usted dice. I would like to. I would like to. I would like to. Pasar, como se dice en inglés. Me gustaría. Pass. O estar.
Spend. To be. To be. ¿Cómo? Spend. 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 Totally spend. I would like to spend spend at Christmas. At Christmas. Christmas. Spend a Christmas with my family. My family at my family at Christmas or Christmas at family. Sería, family, yo creo, at Christmas. No, it's Christmas with my family. I would like to spend this Christmas with my family. With my family. ¿Cómo? I would like to spend this Christmas with my family. Mm-hmm. With my family, yes. Uh-huh. Eso es lo que sería pasar allá con mi mamá. Mi familia. Mm-hmm. Uh-huh. Marjorie, la suya, ¿cuál va a ser? Hello, Marjorie. Hola. ¿Cuál es su deseo? ¿Qué le gustaría? Me gustaría ir a ver a mis hijos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Ir de viaje, entonces? Sí, ir de viaje. Entonces, I would like to travel. Okay. Ya le voy a ayudar porque estoy contestando aquí que acabo de llegar. Okay. Y... Vale, Miguel, tú. Seco. Aquí black. Le ponemos good también. Pongámosle. ¿A dónde? En el black car, pongámosle. Second, could you bring me could you? Bring me? Sí, mejor la debemos de separar, sí. Could you bring me a black a lot of shoes? Ajá. En second, could you bring me a black car? Ahí para que no nos quede corto, podría ser, could you? Could you bring me a black car? Ajá. For my sister. Ajá. For my sister. Bye. ¿Cómo me perdí? Agreguémosle en el segundo. Ajá, al carro. Me, ajá, sí, en el carro, porque solo le pusimos a black car. Hay que ponerle could. Could you bring me? Could you bring me a black car for my sister? Dice. En third, tercero. A house in the beach. Bye. ¿Qué más? Could you travel? Podría ser. Could you travel? Pero es que allí... No, ¿verdad? No, mejor no. Pongámosle I would. Pongámosle me gustaría. Mm-hmm. I would like to travel. Mm-hmm. Para mi familia. Mm-hmm. Ahorita hasta ahí me he quedado. No sé. Está bien. ¿Cómo lo ven? Ahí me he quedado. Está bien. Está bien. Usted siga poniendo todos sus deseos. Aproveche, tal vez. Utilizando ¿cuál? Siempre la estructura que hemos visto. Ajá, utilizando siempre el cool. Ajá. O utilizando el Ken. Ajá, usted puede decir cuál de los dos. Ajá, cabal, ahí voy, los dos veo que van. Perfecto. Bien, van bien hasta ahí. Ahora en inglés. Pero como es pásenlo. Ajá. Las que son así como más importantes, así para usted que sí quiere que se cumplan, póngalas con cool. Ah, no, es la otra, ¿con quién? Y las que, que se cumplan o no pasa nada, con culpa. Pero las que sí, así que más. ¿Quién? Que no se le olvide. Vaya, sigamos en nuestra lista, pues. Ok. Here I go.
was a good dream. Can you meet me? Is your a car? But, podrías Entonces sería can you Can you car new? No. Get me car new car. Mm-hmm. Yeah, no. Sí. Mm-hmm. Get me new car. Car. Get me. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos pedirle a Santa? Pero bueno. Podríamos bueno. Si tienen mascotas, una cama nueva para mi mascota. También. Sí, podemos poner eso. ¿Cómo sería? What you bring? Quiero ver. No sé si podemos hacer una. Pongo quiero una cama nueva o me sale I want a new bed for my friend. Sí, no, como que no aplica, ¿verdad? Ajá. Y si le pones deseo, sería wish a new bed for my pet. Mm-hmm. O le podríamos poner for you a new bed for my pet. ¿Cómo sería entonces? Wish, no. For you head my bed. Sería con you have my bed. For you bed. Can you have my bed?
Could you help? Pet my bed for my pet, ¿verdad? Sí. Sí. Mm. Ok, ¿qué más? No sé cómo se escribe eso. Could you, sí, pero ¿y lo demás? Could you help? H-A-D, ¿verdad? Miren. No. Ah. G-E-T. Ah, no. G-E-T. Get. 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 Ah, okay. Yes. Could you get a new bed, my pet, for my sí. pet. For my pet. Oh, tiene la compu trabada, dice. Ah, oh, okay. Que se y aparte, sí, y precisamente. Tu foto aparece en el grupo. Sí. ¡Qué loca! Va, dice que no te tiene controlada, pero sabe sobre ti. ¡Qué loca! Les escucho, pero no tengo control sobre la máquina, está hablando. Sí. Es I would like to have, dice. Ah, bye. I would like to have. Thank you, teacher. I would like to have. Okay. I would like to have. ¿Pero para cuál sería? ¿Mm? Para la que acabamos de hacer. Es que como se sí. estaba diciendo que le gustaría una cama nueva cuando él ingresó. Ah, ok. Ah, pues sería... I would like to have. Una cama nueva. New bed sería... Ajá. For my pet. Pero él. A new camera. Ajá. A new camera. Camera. Okay. I would like to have a new camera. Camera. Va. ¿Qué más? Con Walt no hemos hecho mucho, así que ahorita intentemos una más. También como me gustaría tener otro carro. Ah, no, ahí pusimos carro nuevo. Ajá, hay una cámara, como lo que acabas de poner.